Bueno, hemos hecho un paseo muy breve por este barrio de San Telmo, donde le hemos ofrecido a usted algunos fragmentos, algunas manchas, así llaman los pintores, de este enclave tradicional, fundacional de Buenos Aires. El Parque Lezama, la Iglesia Ortodoxa Rusa, la Placita Dorrego, que los domingos y sábados tienen sus vendedores, sus anticuarios funcionando como un bric-a-brac o como el mercado de pulgas madrileño, las cúpulas de la Iglesia de San Pedro Telmo, algunas calles del barrio. Y ahora sí nos venimos a quedar en una casa típica de este barrio, que es la Escala de San Telmo, que siempre nos ofrece muy amablemente sus instalaciones para que podamos trabajar y recibir a las primeras figuras que se presentan en Me Permite y en su casa. Les presento, les anticipo, les cuento que voy a ingresar al bar donde está el piano media cola y me está esperando Oscar Cardoso Ocampo. Oscar Cardoso Ocampo es una de las personalidades más brillantes de la música contemporánea argentina. Por su talento como compositor, por su versatilidad y porque es un gran arreglador. Y ser arreglador, y lo vamos a hablar seguramente con él, hoy el derecho del arreglador está consagrado en el derecho autoral, es parte de la obra en la medida que contribuye a su mejoramiento y a sacarle sus aspectos más ricos. Gran premio Sadaic, que esto es decir una cosa muy grande. Gran premio Conex de Platino. Acompañante de figuras talentosísimas de distintas estepas y orígenes que van desde el folclore, una Mercedes Sosa, un Eduardo Falú, hasta el bolero, un Daniel Riolobos, pasando por el tango. Y la musicalización de películas que lo han tenido a él como protagonista de la ilustración auditiva, que es parte también de la ilustración visual que un film ofrece. Oscar Cardoso Ocampo, no me voy a dilatar más, es una figura brillante, inteligente, él nos va a contar su historia y nos está esperando adentro con el piano. ¿Me acompaña? Oscar, ¿cómo le va? Me va muy bien. Me siento bien realmente, señor Joffre, estoy contento de este ámbito, de su presencia, usted propone una actitud hacia mí muy continente, muy acogedora, así que bueno, me siento bien. Bueno, yo también. Mucho le contaba a usted antes de que empezáramos esta charla que hace mucho tiempo lo quiero invitar. Bueno, conozco sus tareas musicales, sus obras. Y fundamentalmente el otro día, en el homenaje a Riolobos, estaba en un palco en ese teatro. Un homenaje estupendo, ¿eh? Y la señora que estaba conmigo me dijo, pero ¿cómo no lo has invitado todavía a Oscar Cardoso Ocampo? Le dije, no. Así que yo creo que tenés, es perentorio que lo invites a Oscar Cardoso Ocampo, y frente a semejante sugerencia, con algún tono de orden, yo lo he invitado. Pero agradezco que me hayan dado esta orden. No, yo le agradezco a esta orden de la señora que estaba con usted. Y bueno, ese homenaje que usted estuvo presente, que es muy merecido realmente. El homenaje de los sí, mucho más. Yo estaba ahí participando como amigo de Daniel, como compadre de Daniel. Daniel fue padrino de mi hijo mayor y fue para mí un referente respecto a la actitud de vida del artista. Daniel, sin claudicaciones, sin concesiones, tratando de cantar siempre lo mejor posible y de imponer sus condiciones artísticas, ¿no? Uh-huh. Su forma de vida apasionada. Vamos a llegar a Daniel cuando lleguemos al bolero, porque si alguna cosa dije al empezar de usted es la versatilidad. Usted es un músico que ha encarado el tango, que actúa los fines de semana con un grupo de jazz que usted conduce, ahora va a contar cómo es y dónde es, que ha conducido, arreglado, dirigido, creo que acompañado últimamente con María Félix, al de hombre de la amistad de los grandes compositores del bolero. Conoce gente del folclore, ese es el arco que a mí me gusta del invitado, porque nos deja una cantidad de facetas para redondear.
Pero yo le diría que tomemos un punto de referencia y de ahí más vamos a dejar crecer la charla, vamos a dejar que fluya la charla. Todo. Cuénteme dónde nació. Yo nací aquí cerquita, Garay y Piedras. Estamos en San Telmo. Bueno, aquí a 8 cuadras, mi casa natal, Piedras 1447, entre Brasil y Garay, frente a la escuela Juan de Garay, en la cual hice mi parte de mi primaria. Sí. Después la tiraron abajo, me acuerdo que era en la época de Perón, cuando se cambiaban las escuelas, aparecían escuelas nuevas. Entonces, esta escuela que era muy vieja la tiraron abajo. Mi padre nos mandó al colegio Don Bosco, Santa Catarina, y que daba la vuelta en Brasil y Piedras. Ahí, bueno, mi hermanito se asustaba de los demonios que estaban en la... Entonces mi padre se enojó y dijo, no, esa escuela religiosa, no, salga de ahí. Vayan a una escuela inglesa. Nos mandó un colegio inglés, a la British School, Distrito Sur. Estuvimos un año ahí estudiando inglés hasta que volvió, se construyó la escuela Juan de Garay. Y volví a mi querida escuela Juan de Garay en Brasil y Piedras. Así que este barrio es parte entrañable mía. Soy porteño, San Telmo. ¿Su padre qué hacía? Mi padre era músico. Y mi padre es paraguayo. Paraguayo. Fundamentalmente paraguayo. Hay que destacarlo porque... hay mucha... ¿Félix Cardoso? ¿Perdón? ¿Félix Cardoso? No, Mauricio Cardoso Campos. Mauricio, mi padre era tan paraguayo que él creía que el Paraguay lo había inventado él. Sí. Mi padre compuso Galopera. En 1942, la Comisión de Damas Paraguayas le dice a mi padre, 1941, yo nací en el 42, dice, Mauricio, necesitamos una canción para cerrar un festival a beneficio de los paraguayos que quieren ser repatriados. Ok. Mi padre compuso algo que hable del Paraguay. Se sentó y compuso Galopera. Nada menos. Así que, bueno, este simple ejemplo es para manifestar lo importante y lo paraguayo que era esta figura que yo tenía también como referente, que es mi padre, ¿no? Muy interesante lo que usted me dice. Yo viví en Paraguay 2 años. Mi padre fue embajador argentino en Asunción del Paraguay. Yo les llevo 3 años a usted. Y conozco mucho la sensibilidad de los paraguayos y la... He estado en el Colegio San José de Asunción del Paraguay, sido compañero inclusive del expresidente Guasmosi. De modo tal de que él llevaría el Paraguay en el alma, porque el Paraguay se lleva en el alma donde van. Apasionados. Aunque no le quiero preguntar a usted qué pensaría de la guerra de la Triple Alianza, porque además no es oportuno en un programa ameno, pero tendría la condición histórica, reivindicativa de la tierra y de la sangre. Y esa cuestión insular que tienen los paraguayos de no haber tenido ese ido al mar. Así que yo conozco todo eso, imagino cómo habrá sido su casa. ¿Su madre era paraguaya también? También. O sea, mi padre cocina paraguaya, chipá. Totalmente. Un hábito paraguayo 100%. Mi madre, paraguaya, nacida en 1914, viviendo en la Argentina desde 1916. Mi madre era porteña. Sí. Imagínense, venía a Buenos Aires a los 2 años. Sin embargo, en mi casa, el chipá, el guaraní... imagínense lo que es levantarse y escuchar. Imagínense el ámbito paraguayo. Claro. El idioma, la forma de ser, la idiosincrasia. Yo mirando a mi padre, mirando a mi madre, mis hermanos, saliendo a la calle encontrándome con porteños, que hablaban diferente, que hablaban fuerte, hablaban rápido. ¿Qué rápido hablan? Mi papá habla más suave. Es más tímido. Bueno, así fue. Así fue que me fui formando mitad paraguayo, mitad argentino. Mucha gente no sabe, yo soy argentino. Es muy interesante lo que usted cuenta, porque en realidad hay un Félix Cardoso, autor de una galopera muy importante. Félix Pérez Cardoso. ¿El qué era? Autor de Pájaro Campana. Félix Pérez Cardoso. Claro, Pájaro Campana. ¿Qué, pariente de la familia? ¿Tiene? No. ¿Su padre era músico y hacía música telúrica paraguaya en la Argentina? Sí, mi padre vino a la Argentina en 1931. Ya. Venía de Montevideo. Salió de Paraguay en 1929 con una compañía de teatro uruguaya tocando la guitarra, sí. Un dúo. Bajan a Montevideo, viven 2 años en Montevideo y en el 31 cruzan a Buenos Aires y se instalan en Buenos Aires. Sí. Junto con esa camada maravillosa de música paraguayo que fueron José Asunción Flores, Hermino Jiménez, Félix Pérez Cardoso, Agustín Barbosa, luego Demetrio Ortiz, el autor de Recuerdo de Pacaraí, vienen a Buenos Aires. Ciudad mágica. Mágica. Ciudad fundamental para muchas cosas, y más para los paraguayos. Yo me atrevería a decir casi audazmente de que la música más importante del Paraguay
se compuso acá. Porque el arreglo que hizo Félix Pérez Cardoso de Pájaro Campana, Galopera que hace mi padre, Recuerdos de Upacaray, Mis noches sin ti. Y sin ti es estupendo. Todo eso nace acá. Sublime añoranza guarda el alma mía. Eso sí, eso mi hecha lejana, eso nace en Brasil. Mi hecha lejana. Pero fantástico. Pienso, sufro el pensar que el destino logró separarnos. Eso es mi noche sin ti. María Teresa Marcos. Perdóname, Oscar, es así. Eso es lo que es Buenos Aires para la música paraguaya. Sí. Bueno, yo veo, en mi infancia, veo pasar a esta gente. Veo pasar a esta música, veo pasar a esta ciudad acogedora, continente, impulsora. Sí. Mágica ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, y yo nací acá y me crio acá. Enfaticé un poco en el origen, no lo sabía, porque además es justo saberlo que nosotros hemos salido a charlar a canal abierto y sin hablarnos previamente para que la conversación tenga una frescura. De modo que va a salir una improvisación sobre la marcha y suerte da que usted tenga un origen paraguayo, porque yo he amado mucho el Paraguay, amo mucho el Paraguay. En Paraguay, le insisto, hice mi último año del Bachillerato Nacional y guardo del Paraguay, de Asunción, de sus serenatas, sus noches, el coraje de los asuncenos y la cosa linda del Paraguay, un recuerdo inolvidable. Pero dejamos el Paraguay y su casa. Agregue las paraguayas. ¿Eh? Agregue las paraguayas. No lo quise decir. No, dígalo. Es verdad. Lo digo porque mis 16 años se llenan de luz. ¿Ah, sí? A través de las paraguayas y de experiencias maravillosas, de escapadas por las ventanas, de serenatas, de señores que, de guitarristas que contratábamos al solo efecto de ir a cantar a las ventanas. Hemos hecho una serenata. Desde entonces los animales andaban sueltos por la calle y pasaban avisos por radio buscando un caballo, buscando una vaca. Mi padre una vez se despertó sobresaltado porque sentía un galopar. Era mi hermano el Tata arriba de un burro. Pero dejemos el Paraguay, vamos al presente de hoy. Usted empieza a hacer una carrera musical, ¿cómo? ¿Cómo es su curso sonoro musical? ¿Cómo es su ciclo en 3-4 grandes trazos antes de detenernos en las disciplinas que usted desarrolla? Bueno, el cuando uno se comienza a dedicarse en serio, o sea, profesionalmente a la música, es un terreno, en mi caso, incierto. Uh-huh. Yo no me di cuenta cuando dejé de jugar a la música o de jugar con la música, uh-huh. De divertirme con la música, de la forma bohemia, sin darme cuenta de que iba a ser mi profesión. Y cuando empecé a ser músico serio, cuando empecé a estudiar, a tratar de tocar mejor, a cumplir con una profesión importante, con un referente para emular con mi padre, que era músico, me formo en Buenos Aires, estudio en Buenos Aires, veo pasar, como decía recién, en mi casa, a mi hogar, pasó Ariel Ramírez, Atahualpa, Nicolás Guillén, por ejemplo, ese señor mulato, que yo veía negro, que yo veía que recitaba. El señor alto, tocaba el piano, Ariel Ramírez, Flores, tanta gente. Entonces van formando un interés por la música, un amor por la música de todo tipo. Porque agradezco a mi padre que compraba discos de pasta y nos traía, bueno, las versiones de Toscanini. A mi padre le gustaban mucho los interludios de las óperas, de Verdi, Rossini. Mi hermano era fanático de las Valquirias de Wagner, yo era romántico, me gustaba Chopin, lloraba con Chopin. Mi madre me llevaba a ver la película Melodía Inolvidable de Chopin y yo lloraba porque esa mujer... George Sand no lo quería. Cornel Wilde, el actor. Bueno, así se fue formando una personalidad de músico que un día en la escuela o en un canal de televisión que recién abría, en Canal 7, me llaman para tocar con un conjunto, un cuarteto vocal, y yo canto folclore. Pero en los camarines de Canal 7 conozco a otros chicos que cantan jazz. Y me hago amigo. Y formamos el grupo vocal Los Bachilleres, en 1958 más o menos. ¿Qué línea de jazzística? Mire, éramos fanáticos de los grupos vocales, de Four Freshmen, de Hilos, de Modernes, la cantaban con Glenn Miller, estaba Pablo Aqueri. Los Modernes, que hacían Chattanooga Chuchu, que eran en Kalamazoo. Exacto. Y aparecen en las viejas películas de los cuatro, que había uno medio gordito, parándose atrás de Frances Langford, claro. Que era la cantante, o sea, de Tex Beneke. Y Pablo Aqueri, de la cual estábamos todos enamorados, porque era una voz maravillosa, que cantaba Teach Me Tonight. Teach Me Tonight, sí. Me loco. Entonces, esos grupos vocales fueron los que nos influenciaron mucho
Y cantábamos a cuatro voces. En ese momento ya estaban los Mackie Max. Como no, que eran sobresalientes. Los Tim Mackie Max. En ese momento, los Jazz Singers, estaban jazz eran muy buenos. Y estábamos nosotros. Y ya por Brasil andaba Cariocas. Sí. Por México estaban los hermanos Castro. Por Cuba estaban los Afines. ¿Qué? Usted se da cuenta la belleza de la agrupación vocal. Y yo en Buenos Aires, aquí en Buenos Aires estaban los lugareños. Sí. El Negro Lago. Qué lindo, qué época, cuánta cosa. Y yo era un adolescente que empecé a cantar. Y un día... Así que usted cantaba en ese cuarteto. Cantaba allí. Y un día Nicolás Mancera nos llamó para el programa La Noche, cuyo director musical era Oscar López Ruiz. En ese programa estaba Astor Piazzolla, Oscar Iocas, Vittorio Gamba, Donna Karma, López Ruiz. Y me pide López Ruiz, che, hace un arreglo orquestal. Y bueno, yo escuchaba a Stan Kenton, a Johnny Richards, a Quincy Jones con Tom Basie. Empecé a escribir. Y cuando fui a grabar, el maestro Bragato, me acuerdo, me dijo, subí, ¿a dónde? Al podio. Yo le dije, ¿y alguien tiene que dirigir? Joffre, yo le hablo del año 1960, 59-60. 17 años. 17 años. Nunca más bajé de ese podio. Por eso yo no tengo la práctica de orquesta. Yo siempre dirigí. Nunca me dirigieron. Me hubiera venido muy bien que me dirigieran para saber y conocer la experiencia de ser dirigido y de ir obedecer a otro. Bueno, en fin, pero así empezó. Y así se dio la mano. Así se dio la mano. ¿Ahí? La baraja vino así. Sí. Acá vino así. Le tocó eso. ¿Por qué no me recrea en el piano un poco ese tiempo? Hágame un fragmento, una brisa nomás, una frase. De acuerdo, págame Teach Me Tonight, uno de esos temas lindos que usted sabe hacer, ¿verdad? Teach Me Tonight. ¿Se acuerda? ¿Qué se acuerda ahora, doctor? Me acuerdo, sí. Qué emoción. Adolescencia. O si no, los Hilos haciendo Otoño en Nueva York. O Count Basie haciendo Vernon Duke es el autor de esto. April in Paris. Bueno, y así como esta música fue la que me gustaba a mí. Claro, y la que me gustaba también. Ya estaba el rock. Oh, sí, claro. Estaba Bill Haley. Y a mí no me divertía mucho, tengo que ser honesto. Bill Haley ni Elvis Presley no me entusiasmaban para nada. Y para mis coetáneos, a la gente, a mi porretada, a mis compañeros de colegio, a las chicas de los asaltos, esas que los asaltos cuando llevamos la Coca-Cola, a las chicas les gustaba mucho el rock. Y bueno, yo bailaba rock and roll. Obvio. Muy mal, por cierto. Porque yo quería esta música. Pero esta es la gran música. ¿Usted sabe que Basie, en Abril en París, tiene hecho este arreglo en instrumental y cantado? Cantado por Sammy Davis. ¿Usted conoce la versión de Sammy Davis? Sí, conozco. Es realmente notable. Y Ella Fitzgerald, quien él la acompañó, también en Teach Me Tonight, ha hecho por Fitzgerald Count. También está hecho por Sammy Davis. Hace Abril en París, pero con Armstrong. No lo hace con Basie. Basie tiene un arreglo de Abril en París que tiene tres partes. Give me one more time. ¿Qué lo dice? Esa. Fantástico. Te repites, one more time. Bueno, histórico ese. Qué personalidad, ¿eh?
Count Basie era hombre de Kansas. Fue descubierto por un tipo tocando en un subsuelo de un bar y se proyecta, porque lo pescan de casualidad, como pasa en Estados Unidos. Para mí, las dos grandes figuras referentes son Duke, el distinto Duke, que es un monstruo. Sí, Duke, más que nada, como compositor. Después lo que tiene Duke, bueno, toma el tren a Apple. Toma el tren a Apple, es único. Si bien es de Strayhorn, es el arreglador. Claro, Bill Strayhorn. Una sí. Figura casi desconocida. ¿Desconocida? Bill Strayhorn, muy importante. Yo quisiera verlo, no sé, tener más información. Porque Bill Strayhorn hace... Le recomiendo porque yo tengo muchos libros de él. ¿Así? He estudiado mucho a Duke. Me lo va a prestar, ejemplo. Por ejemplo, cuando hace... Ah, bueno. Satin Doll, Satin Doll, esa es de él. Johnny Mercer. Oh, Johnny Mercer es el autor de la letra, la cantante. Sí. Johnny Mercer es el autor de la letra de Stardust, de Polvo de Estrellas. Carl Michael, sí, pero Jimmy Mercer que es compositor, ahí tiene que ver en la obra, me parece. Ah. Yo quería contarte que esta música era la que yo escuchaba generalmente a la noche. Sí. En la radio. Claro. Durante el día iba al colegio, a la mañana escuchaba folclore. Tengo la imagen de mi padre en el comedor, sentado con la guitarra apoyada en el suelo y con el mango de la guitarra sobre la mesa. Sí. Papel de música acá. Sí. Escribiendo horas, agarrando la guitarra, probando, escribiendo. Un referente, una imagen de elaborar. O sea, que además usted entiende que el arreglo y la composición es producto del trabajo. Es necesaria la creación, el talento y la inventiva, pero si usted no lo acompaña con disciplina, no tiene nada. Y con esfuerzo. Sí, bueno, la disciplina y el esfuerzo para mantener esa disciplina. Porque yo muchos años desconfié de la producción, de la creación por encargo. Eso, correcto. Desconfié porque yo era un arreglador por encargo. Y el día que me dijeron, Cardoso, mire, esta agrupación muy importante, muy, muy prestigiosa, quiere que vos hagas una obra tuya para ellos. ¿Qué obra? Lo que quieras. Bien, ¿de qué género? Lo que vos quieras. Larga o corta, como vos quieras. Terrible. No se puede. Muy difícil. No se puede. La hoja en blanco. Casi un rojo. La hoja en blanco. Sí, claro. Da pánico. Por eso creo en el encargo. Cada vez más quiero una motivación, dame una orientación. Decime que dure 3 minutos. Ah, por lo menos. Decime que hable de la margarita. Ah. Por eso empiezo a recuperar la obra por encargo. Sí, está bien. Mi padre hizo por encargo Carpera, hizo tantas cosas. Roger y Harry hicieron por encargo My Romance para Walt Disney. Walt Disney tiene la película Juve, quería que Roger y Harry hicieran una canción. Hicieron... Por encargo. ¿Cuánta gente puso por encargo? Bueno... Yo sigo pensando que hay que ponerse en trance, en disposición anímica, auditiva, anímica especialmente, casi hasta física le diría, ponerse y algo va a salir. No siempre sale bueno, pero algo sale. Ahora si uno no se pone es muy difícil. Si usted de entrada tiene una resistencia a la tarea no va a salir nada. No, la motivación es fundamental. En cualquiera de las disciplinas, incluso en la relación humana, si no hay motivación... Sí, es cierto. Lo que pasa es que la motivación es que hay que volverla a despertar. Yo lo llevo hacia mi terreno, pero lo que usted habla es cierto. Esto es mucho más amplio. Es una actitud de vida, realmente.
estar dispuesto al encuentro, a la comunicación, al intercambio, al amor, a la ayuda, a la amistad. Es verdad, Oscar. Jazz. Usted, así se dejamos constancia, usted está trabajando en Pisa Cero en Belgrano. ¿De qué dirección es? En Soldado de la Independencia, entre Olleros y La Croce, toco los sábados a las 22:30. Este tipo de cosas, estos estándares de jazz que hemos tocado recién. Yo voy un sábado de estos antes de ir a Radio Nacional para escucharlo, después de tomar algo con usted. Que voy a disfrutar, voy a sentar en una mesa, le voy a pedir que me coloquen bien para poderlo escuchar a Piacere. Pasamos por el jazz. Cuénteme cómo está su grupo, quién lo compone. ¿Quién integra? Mire, hay una cantante excepcional para mí, se llama Alejandra Martin. Ajá. No Martín, Martin. Martin realmente no es Martín, es Martin, porque su papá era irlandés. Bueno, en fin, Alejandra Martin, cantante divina. Luis Erávolo, que es el marido de Alejandra, pero es un baterista excepcional. Acaba de llegar de Europa. Héctor Merlo en bajo, que acaba de llegar del Festival de Jazz de Nueva York, invitado. Y yo el piano. Con un hermoso piano de cola. Fantástico. Es un cuarteto. Sí. Vamos a terminar en el tango, pero vamos a seguir ahora, hacemos una estación, pues vamos en un tren, que es la vida. Un tren que no se detiene nunca porque nuestra vida solamente se detendrá cuando Dios nos convoque. Pero mientras tanto, nuestra vocación por crear, por inventar, por improvisar y por hacer cosas nuevas y hacer nuevos aportes no se detendrá nunca por los fuegos que tenemos. Si Dios tenemos dio eso, es mejor que una fortuna. Esta estación ahora se para en la estación Bolero. Ah. Y nos vamos a quedar un rato con Oscar, usted, hablándome del bolero y hablándome de las grandes figuras del bolero que usted acompañó. Sí. Permítame, ¿usted es autor de boleros? No, tengo dos boleros. Bueno, uno me lo grabó Pedro Vargas. No, qué honor. Sí. Se llama Arena de Otras Playas y la música y la letra son mías. Yo lo mandé una vez a México, ahí lo escuché una cantante mexicana, se llama Lucha Villa, cantante de un bolero ranchero, mariachi. Ella después lo grabó Pedro Vargas, que cuando llegó a Buenos Aires dijo en los diarios, vengo a escuchar obras de los autores argentinos como ese muchacho Cardoso que yo le grabé ese bolero Arena de Otras Playas. Yo tenía un solo bolero, fui a verlo, a saludarlo y agradecerlo, pero no tenía más. Sí, no compongo boleros, arreglé boleros con muchos cantantes. Uno de mis primeros boleros fue, arreglos de boleros fue para Roberto Llanés. Qué buen cantante, buen músico y buena persona. En la CBS. Grabé boleros con un cantante venezolano, se llama Héctor Cabrera. ¿Cómo? Conocidísimo. Cantante, cuando él ganó un casi festival, un atenorado. Estuvo por acá, por Argentina. Él ganó un festival de la canción, ya que estaba acá, grabamos boleros con él. Pero cuando era adolescente, en la época del jazz, esta época, también escuchaba los boleros. Había un grupo que yo escuchaba que se llamaba Los Tres Haces. ¿Cómo? Por favor, ¿dónde estaba Marco Antonio Muñiz? Marco Antonio Muñiz, González y Neri. Juan. Bueno, pasaron los años, me tocó ir a México, invitado por mi compadre Daniel Riobos, y me presenta un señor que se llama Rubén Fuentes. Y me dice, mira, Rubén Fuentes es el productor de Los Tres Haces, el productor es el director de Mariachi Vargas de Calitlán, es el autor de La Viquina, de Qué Bonita es mi Tierra, de Escándalo, y de un bolero que cantaba Los Tres Haces, La Huella del Anillo. Lo importantísimo. Yo me quise. Es La Huella del Anillo de Casado. Sí. De ahí establecí mi amistad, y puedo decirlo porque decir amistad es muy serio. Es una cosa muy seria. Yo, pues, yo soy conocido de fulano, pero sí, amigo es otra cosa. Historia, Rubén Fuentes y de Rilobo así. Pues sí, soy mi amigo Rubén Fuentes, estuvo en casa hace muy poco, hace un mes estuvo, porque produjimos con él un disco después. Y conocí a la gente del bolero. Rubén Fuentes como productor de Marco Antonio Muñiz. Ya solista por entonces. Ya no más con Los Tres Haces, solista. Solista. Claro, sí, claro, entiendo. Me invita y me dice, Oscar, necesito hacer un show con Marco Antonio Muñiz para fin de año, con todas las canciones, por ejemplo, un popurrí de canciones de Álvaro Carrillo, un medley de canciones de Manzanero, un medley de canciones de Rubén Fuentes, o sea, de él. Bueno, pues lo conocí a Marco Antonio. Me dice, mira, Marco Antonio mañana se va de gira con su orquesta, se van a Puerto Vallarta con su grupo. En ese avión podrías ir vos.
Yo conocí a Marco Antonio Muñiz en el aeropuerto. Marco Antonio, yo soy... Me manda Rubén Fuentes. Ah, sí, está tu pasaje, listo. Ok. Nos sentamos en el avión, me sentó al lado de su pianista. Y bueno, los boleros y este, el tipo de arreglo y esto. Y grabamos boleros con Marco Antonio Muñiz. Ya grabé boleros aquí, y claro, el bolero es apasionante. Es apasionante. Yo estuve así hace un año. Dos Gardenias, ese boliche, el bolero. También ahí conocí a Portillo de la Luz. César Portillo de la Luz, un extraordinario. Oscar, en dos líneas para así, después vamos, metemos en la hondura de este tema. Hágame una distinción entre el bolero cubano y el bolero mexicano. ¿Cuál le gusta más? Yo no voy a atreverme a decir eso. ¿Qué diferencia así de sustancia usted encuentra entre los dos sistemas de musicales? Muy bien, a mí, la primera pregunta, me gusta más el cubano. A mí también. Bueno, el bolero mexicano... Pero compartimos a ver, muerte. Sí, sí. México. Bolero ranchero. Sí. A mí no me gusta. Los Panchos. Bolero ranchero. Sí, claro. Ellos tienen cantantes excepcionales. Hágame por nuestra cobardía. Y hablo el nombre de ese personaje. Hágame por nuestro... No, hágame... La gloria eres tú. Ajá. Vamos, cubano. Cantaba Daniel Rilobos en un disco que mandó de Cuba con la orquesta de Fernando Müllens, claro, en el año 57, claro. Y yo fui a la casa de discos y lo compré. Sí, sí, me parecía increíble que una persona pudiera cantar así como Daniel Rilobos. Pero esto es maravilloso. ¿Y eso qué? ¿Lo conocí de Müllens? Pero yo tengo el compacto, es impresionante, el de Müllens, la orquesta cubana. Müllens, sí, claro. Fernando Müllens, que falleció hace un par de años en Nueva York. Müllens López, autor de Corazón a Corazón, del bolero Corazón a Corazón, con Bertucci. Sigue. Entonces, perdón. Ahí me enamoro del bolero, con los tres ases, con Río Lobos. Ya venía Olga Guillot también, ya venía Pepe Reyes acá. Y bueno, y aquí también estaba Mario Clavé. Caramba. Y estaba Gregorio Barrio, está Leo Marini, Fernando Albuerne y Lucho Gatica. Imagínense, a mí me era un joven de 14 años que le gustan las melodías y le gusta la música, el bolero. Cuando Lucho grabó No Me Platiques Ya. ¿Y qué me lo hacía Lucho? No me platiques ya. Déjame imaginar. Sí. Único. Y cuando Río Lobos grababa... Noche de anoche. ¡Oh! ¡Pero Pedro Reyes, tú sí! ¡Claro! ¿O si no? Voy a apagar la luz, de Manzanero. ¿Pero qué le pasó a mí? ¿Pasó? ¿Y a cuánta gente le pasó esta música? Lo que pasa es que a mí me tocó porque por profesión. Yo entraba por otro lado, no solamente porque me gustaba, sino porque yo analizaba. Había los acordes, había una melodía, había una imagen de letra que proponía Manzanero, o René Cusé, o Portillo de la... Entonces, fue muy potente para mí. Pero lo que quiero manifestar es que, si bien de noche yo ponía la radio, escuchaba jazz, escuchaba a Basualdo, el programa de Tonza, Jazz en la Noche, mientras mi padre ya escuchaba otra música, yo escuchaba bass y eso, a la tarde también se podía escuchar boleros. Y a la noche se podía escuchar con Carlos Medina, Sudamérica de Noche. Carlos Medina, que todavía no tenemos... Lo mejor que hubo en la noche se llamó Carlos Medina. Él es el que trae la serie acá, yo no descubro la serie por Carlos Medina. Bueno, usted lo vimos el otro día. Lo encontramos juntos en la asamblea. Exacto. Qué suerte. Bueno, claro, Carlos Medina...
hizo la letra del barquillo, el tema de Menescal, ¿se acuerda? Yo, Gilberto. La letra de Carlos Medina. La letra en castellano. Entonces, los bachilleres, en la Odeón, grabamos O Barquillo, Día de Luz, Fiesta de Sol. Ah, sí, claro. Bueno, estoy muy, muy desparejo. No, pétale porque yo te entiendo, es un ping-pong maravilloso, siga. Bueno, así fue el bolero. Y así pasó para mí, es una época que me da mucho placer haberme enamorado de esta música y haber viajado a México y a Cuba y acá. Y grabar con Manuel Pavel. Grabé muchos boleros. Es una joya tener al autor. Mario Centenario. Reconocido mundialmente. José Antonio Méndez, hábleme del negro. ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo llega a él? Sí, muy poco. En una época él fue amigo de Rubén Fuentes y de Álvaro Carrillo. Claro. Divino, único. Una especie de trío en México, y ahí lo conocí antes del accidente que tuvo, muy poco, pero era una persona encantadora, entrañable, con su guitarra, ese negro maravilloso con su guitarra, y un autor cuando hizo, por ejemplo, Me Vas a Querer o la Gloria, boleros. Si me comprendieras. Bolero, si me comprendieras. La serie la tiene muy bien hecha, si me comprendieras. Orquestas cubanas, Bebo Valdés, Casa de aquí, Horacio Molina. Es muy bien hecha. Cantó los boleros muy hermosos, boleros de José Antonio Méndez, de Álvaro Carrillo, como un lunar, por ejemplo. Bueno, en fin. Horacio va a volver a grabar bolero, me dijo el otro día, estuvo en el programa. Ojalá. Estuvo en mi programa, estuvo acá en nuestro programa. Él tiene miedo. La gente tiene miedo de grabar boleros porque él piensa que la gente se va a desorientar. Como gusta mucho lo que está haciendo con el tango. Sí. Entonces dice, yo prefería seguir con esto para que la gente... ¿Pero qué hace? ¿Qué canta? ¿Qué público tengo? Él es artista, él sabe su carrera. Bueno, yo sabrá, ¿no? Horacio cantar, los boleros que lo canta, maravilloso. Bueno, pero es único. Nuestra intimidad está muy bien hecha. ¿Se acuerda del bolerita Pepe Bolero Reyes? Pepe Reyes, sí, gran amigo. Que he grabado en nuestra intimidad. Mulato, acá. Que él decía. Mulato. ¿Cómo estás, mulato? Pepe Reyes, que se corría rumores de que se murió, después apareció. Por suerte, grababa en lo de hoy muy bien. Con Pepe Reyes, ganó un festival en Paraguay, yo era director de la orquesta, con una canción de Tito Rubinstein, falleció hace muchos años también, Humanidad. Humanidad, que deseos de llorar. Fantástico. Bueno. Terminamos la estación bolero, porque no podemos dejar todo el programa. Vamos a hacer la estación música de películas. Cuénteme cómo se hace usted. Ahora el guarda bien nos avisa que nuestro tren está en la música de películas. Patagonia Rebelde, todas esas películas. Cuénteme cómo empieza a identificarse el talento suyo con la imagen. ¿Cómo llega usted a esa confusión? Porque hay que entender que este aparato, tiene que pasar algunos años desde que usted tenga la soltura, el dominio del aparato, igual que con el micrófono. Entonces, enfrentarse con la imagen, con la voz en off, teniendo que ver la escena y usted imaginar una melodía, un énfasis, un grave, un bajo, una música, ¿cómo la hace? ¿Cómo se le ocurre? Con el caso de la Patagonia Rebelde, que es un tema tan apasionante, tan importante, actores de la talla, el lector Altello y demás. Usted musicaliza la película. ¿Cómo la hizo? Bueno, me llamó Héctor Olivera, que era el director, y Fernando Ayala, que era el productor. Yo había trabajado antes con él, hice una película que hizo... Estaba muy de moda un cantor llamado Rimoldi Fraga. ¿Cómo no? Roberto Rimoldi Fraga. Roberto, y entonces él hizo una... Muy de moda hizo la película Argentina hasta la muerte. ¿Cómo no? Yo grababa en la CBS y Rimoldi Fraga fue, creo que le dijo a Olivera, ahí en CBS tenemos a un muchacho joven, tal Cardoso, ¿no querés probarlo? Y gracias a ese consejo, a esa sugerencia de Roberto Rimoldi Fraga, Héctor Olivera me prueba. Me prueba con Argentino hasta la muerte. Pero era más o menos, era la persona indicada, era la guerra del Paraguay. Había música paraguaya, hay música de batalla, música argentina, en fin. Y ahí me llamo después al tiempo para hacer la Patagonia Rebelde. Un gran desafío, porque la Patagonia
Para nosotros, los porteños, es un terreno en lo musical casi desconocido. O sea que Patagonia no tiene una música definida porque no hubo una mezcla. Patagonia es muy nueva, es de 1900, ¿de qué roca? 1880. Sí, sí, bueno. Cuando viene la conquista del desierto, primero con Adolfo Alsina, ministro de la guerra, que muere por la fiebre. En menos de 100 años. Tiene menos de 100 años. No se puede hacer una mezcla. Aparte, es un territorio con galeses, ingleses, chilenos, araucanos, que no se mezclaron. Entonces, no provocaron un fenómeno de signos como en Santiago del Estero, Salta, donde hay una música criolla. Correcto. ¿Perdón? Correcto. Entonces, no tenemos una música para tomar, bueno, vamos a crear el clima pentatónico del norte, de Salta. Bueno, pues si tenemos que hacer un Güemes. A Güemes hagamos. Norte, pentatonías, quenas, origen incaico. La Patagonia no teníamos eso. Ahora está en Loncomio y hay unos grandes esfuerzos por definir una música de ellos. Bueno. A mí me gusta mucho meterme con propiedad en el terreno donde estoy. Me gusta estudiar lo que voy a hacer. Me gustaba estudiar la Patagonia y encontrarme la música que no me servía a los efectos dramáticos o pintar con subjetividad ciertas cosas que pasaban en la historia tan tremenda que nos cuenta Osvaldo Bayer. Obvio. De la Patagonia trágica. Patagonia trágica, perdón, no dije la Patagonia rebelde. No, la película es cierta, se llama la Patagonia rebelde, correcto. Correcto. Bueno. Junté unos coros masculinos con la gente del grupo acá argentino, que estaban los batallés, unos graves así, y unos tambores, y más o menos me acerqué al Loncomeo, pero también había secuencias de fusilamientos, de persecuciones. Entonces ahí fui a la convención más dramática, que es la convención universal. En este momento ustedes saben que, por ejemplo, el caso de la película de Alan Parker, Apocalipsis Now, cuando muestra que los aviones norteamericanos bombardeando Vietnam, por parlantes, antes pasaban la música de las Valquirias para que los vietnamitas se asustaran, porque esa música, ¿usted cree que un vietnamita oriental puede asustarse con la música de Wagner? Sí. Da terror, es que da terror. Wagner. Da terror las Valquirias. Yo he estado en Bayreuth, para Wagner. Que además, usted sabe que Wagner, discúlpeme, hizo un teatro especial con asientos de madera sumamente inconfortables para que la gente no pueda estar cómoda sino atenta a su música. Y usted tiene la escena de Lohengrin, por ejemplo, cuando le meten el puñal al pobre Lohengrin, justamente y está bañado por la sangre del dragón, es presuntamente inmune, y el grito de dolor de Lohengrin frente a la muerte es la sensación que habrán tenido de horror y de miedo los hombres de ese coro, a medida que usted los coloca a ellos, está bien logrado. Yo pienso que hay ciertas sensaciones universales sí. De la música y de la cultura. Obvio. Que ya son patrimonio de la humanidad. Entonces uno puede pintar momentos dramáticos recurriendo a climas que ya existen, climas que ya están en el aire, están en nuestra cultura y en nuestros recuerdos y en nuestra memoria. Entonces yo recurría a patrimonios armónicos universales mezclados con ciertos toques regionales, que eran los cánticos indígenas y los tambores, claro. Y yo pensé que era lo más parecido a la Patagonia. Uh-huh. Y así fui compaginando una música que tenía que ver con ese paisaje, manontropo, que no hay que abusar, porque la historia que cuenta Bayer puede pasar en la Patagonia o puede pasar en el Himalaya, puede pasar en cualquier lado, entonces no tengo que ser paisajista. Obvio. Si no, debo ser fiel a Bayer. Seguro. Fiel a Bayer y fiel a Olivera, que es el director. Y, aparte, no debo pintar más de lo que Olivera quiere pintar. Y si Olivera propone, como director de la película, un clima que sin música y con el mero texto o con la mera escena es suficiente para crear el clima que él quiere para el público, yo no debo, entonces, pintar lo que ya está pintado. Correcto. Entonces es muy difícil para mí como músico saber ese equilibrio. Muchas veces hasta puedo discutir con el director me dice, pero apoyame, yo puedo decirle que no, pero escúchame, es suficiente con lo que lograste. Bueno, pero yo no sé. En última instancia, el que sabe es el director, el responsable, el dueño de la película es el director. Entonces yo, mi disciplina profesional, en ese momento deja lugar a mi inquietud artística. Pero es un
terrible equilibrio entre el artista y el profesional, ¿no? Porque estamos en función de... Es un buen criterio. Usted musicaliza tango de Carlos Saura. Yo soy director musical de la filmación de la película de Carlos Saura y director musical de la grabación de toda la banda sonora. Está. No incorpora temas propios, sino temas clásicos del tango. Clásicos. El autor de la música de la película Tango, de Carlos Saura, de la música original, es Lalo Schifrin. Lalo Schifrin. Que es el primero que me convoca a mí. Mm-hmm. Por algún motivo será. Schifrin, ¿eh? Por algún motivo será. Y sí, nos llevamos bien. No, pues tiene talento. Y ahora que estamos en la estación Tango y hemos pasado por cuatro estaciones, nos quedamos en el tango. ¿Cómo no? Ahora sí, ¿cómo nos quedamos en el tango? Nos vamos a quedar en el tango y vamos a ir a los tangos. ¿Cómo no? Porque nuestros televidentes merecen que en un programa de tango cerremos al tango. Dígame algo de tango. Largue. Y ahí, largue y empezamos. A ver, ¿qué le parece? Mira, a mí el referente del tango fundamental hoy es este. Horacio Sagan está hablando usted, claro, obviamente, sí, ya por entendido. Pero hay otros referentes de tango que me han apasionado. Uh-huh. Desde mi adolescencia, por ejemplo, yo recuerdo, fíjese, lo que pasa es que yo le comento a mucha gente, especialmente a los extranjeros. Principios del siglo. En Buenos Aires, un señor tanguero, madronista, compone esto. Claro, Cachila es esto. Esa es impresionante. Yo digo, en 1908, y no hablemos del mar y todo eso. Los fundadores del prototango, son la Guardia Vieja. ¿Perdón? Eduardo Arolas es la Guardia Vieja, claro. Y Greco, cuando hace, por ejemplo... negros. Maravilloso. ¿Qué país? ¿Qué es el país? Es el país. Es el país. Es el país. O si no... Francisco de Caro. Qué talento tenía. Bien, qué sé yo. Gracias.
Claro, yo estoy, y usted, con su entusiasmo, también manifiesta y asume, asumimos que tenemos un país de gente realmente, realmente muy valiosa, muy talentosa. No somos mejores que los demás, pero no tenemos nada que envidiar a los demás. Es lo que es esta música que nos acompañó nuestra infancia, desde antes de nacer nos acompaña, se hizo acá, en este barrio, el Grela era de acá. Es este barrio, yo me acuerdo que era chico y escuchaba, por ejemplo, este tema. Claro. Ah, San Telmo, ya está grabado con la orquesta y la guitarra de él. Conozco la obra. De Héctor Ayala, ¿eh? Héctor Ayala. Héctor Ayala. En el Ayala, sí, pero ¿no es, no es de Roberto la obra, la composición? Roberto lo toca en un long play de él, con la orquesta de Carlitos García. Y él hace, la primera guitarra, no le pertenece a Roberto. ¿Ah? Es a Ayala, Ayala. No, no, a los dos. Hay dos, claro. A los dos. Pertenece a Roberto Grela y Héctor Ayala. Está. Héctor Ayala, otro fantástico. Bueno, Héctor Ayala, que fue profesor de guitarra titular del Conservatorio López Buchardo Nacional. Sí, señor. Esa fusión de música popular con música erudita. Nuestros maestros. En la asamblea la vez pasada yo escuchaba decir, desde ahí, algunas dudas respecto a la importancia de esta convivencia entre música clásica de este país, música erudita y música popular, este país bendito. Yo estudié con Pedro Sáenz. ¿Qué te parece? Cuando yo digo Pedro Sáenz, mi padre estudió con Gerardo Gilar, y yo soy músico popular, mi vieja era músico popular. Por favor, qué país, qué gente, qué admiración emotiva y agradecida puedo manifestar ahora por estos músicos que realmente nos han ayudado, comprendido a los populares. ¿Pero qué le parece? Cuando yo orquesté la suite argentina para la guitarra y orquesta de Eduardo Falú con la, para la Camerata Bariloche, yo, claro, llevé mis papeles, mis arreglos, se los llevé a la gente que toca, antes que yo, mis arreglos habían tocado Bartok, las calcotas, las danzas rumanas. Y bueno, pero ellos comprendieron la música popular que hay que apoyar. La música popular es buena, ayudemos y nos ayudar. ¿Qué talento tiene usted? ¿Qué amenidad? ¿Qué placer fue esta entrevista, que no es una entrevista, sino una charla de dos conocidos que espero que seamos amigos a partir de hoy? Nos unen muchas cosas, ¿eh? Ha sido una conversación sin libreto previo, casi un frecuentarse, un tuteo como hay entre un gran compositor y creador como usted y un incipiente letrista como soy yo. Bueno, la verdad es que me sentí muy contento. Dice otra cosa importante es cuando... cosas que uno tiene adentro, que son patrimonio de la historia, yo puedo encontrar en alguien con el cual puedo hablar, porque tiene esa información, y sabe mucho, y sabe escuchar. Yo le agradezco. Gracias, Oscar. Se va a repetir. Y a ustedes, gracias. Hasta la semana que viene.